nosotros. Hola mundo. Hola mundo. Estamos aquí con Douglas Álvarez. Espera, que me dé la calvicie. Hoy tenemos un noticiero muy interesante. Nos vamos a poner en contexto de todo lo que pasó este mes. También vamos a hacer cosas de programa, como que les vamos a leer su horóscopo, chicos. ¡Sí! Números de la suerte. Números de la suerte, 0005. Apunten. Y vamos a estar haciendo eso. Bienvenidos, pues. ¡Sí! Esta me la va a dar Douglas, porque Douglas es el experto en noticias, uniones ahí. Su audífono se está escuchando las noticias. Ajá. De todos los días. De todo el mundo. Se acaba de inundar por allá una provincia en Taiwán, gente. Gente, bueno, noticia de la semana pasada, los premios, eso que eran los Oscar, ¿no? Ni siquiera se lo sabe, ya se quiere dar noticias. Will Smith le pegó una cachetada al actor Chris Rock. Will Smith. Te escuché yo. Corriendo de todo. Willy Smith. Lo estoy volviendo a latino, ¿no? Pues William Rodríguez González. Por favor, ya están aquí. Podrían intentarlo. No lo sé, Rodríguez. Eso es racista, bro. ¿Tú preguntaste? Él preguntó. Le nalgó la cara, gente, así, ¡pam! Porque dijo un comentario sobre la esposa. El comentario, bueno, un comentario así todo random de la nada. Will Smith se levantó, le pegó. Aquí el debate es, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿A quién le van? ¿A Chris Rock o a Will Smith? Nos comunican, bueno, desde Colombia, que van a traer su opinión. El 90% de Guatemala dice, sí. Según las encuestas en Guatemala. No, espera, ¿qué? Es que está recibiendo muchos mensajes. No, la hamburguesa sin cebolla. Bueno, sí, se come. Es que no sé si sabían, pero Douglas tiene dos trabajos. Él es reportero y también vende hamburguesas. ¡Domiciliario de Rappi! Es call center de Burger King. Les estaba diciendo, no sé si Douglas sabe, pero lo más loco es que creo que una semana, unos días nada más, ajá, antes de que Will Smith estuviera en los Oscars, estuvo en nuestro país. Sí. Aquí se vino a encabronar con todo el mundo. No, aquí vino a aprender que todo se arregla con violencia. Vaya que no fue a Colombia, porque si no le hubiera metido un balazo a Chris Rock. No le hubiera gritado que se callara, sino plata a plomo. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Estuve en Guatemala. ¿Y qué estaba haciendo en Guatemala? Sí, estuve aquí. Es que estaba haciendo un documental o algo así. Tuvo diferentes departamentos. Y creo que hasta firmó, autografió un carrito que se llama aquí Tuk Tuk, que es como un taxi, sí. Pero sin puertas ni nada, y es chiquito. Y lo andaban vendiendo en Marketplace. Vio un auto y lo... ¿En serio lo estaban vendiendo? Sí, lo estaban vendiendo. Lo estaban vendiendo. Ahí vamos a pasar capturas y encontramos. En mi opinión, siento que no estuvo tan fuerte el chiste para que él se levantara a pegarle. Y fue como, es como lo peor, porque imagínate, Will Smith también se dedica en sí a la comedia, hace chistes en algunas películas. Ajá. Y que se ofenda por un chiste es como lo más marica que puedes hacer. Lo marica. Pues sí, güey, no mames. Sí, no, y de hecho yo leí, eso sí no sé si sea cierto, pero leí que dicen que él en su juventud hizo un chiste también sobre... Que en su juventud dice que también hizo un chiste sobre la calvicie de otro tipo que estaba ahí en unas premiaciones. Y que obviamente no se levantó a cachetearlo. Le pegan la cachetada. ¿Qué hace? Va, esa es la cosa. Esa también es la cuestión. Estábamos viendo. No hizo nada. O sea, creo que actuó de la mejor manera. Yo creo que yo me hubiera encabronado un poco y le hubiera sacado más chistes, incluso de que lo engañó la esposa. Todas esas cosas que andan diciendo. Yo lo he hecho. Me mató la mosca que tenía en la cara. No, gente, así nos saludamos en el barrio. Bro, te confundiste, le tenías que pegar al amante de tu esposa, pero no soy yo. Usted se imagina un remate así. Le mete la cachetada y que Chris diga, qué buenas nalgas la de pegar a la mujer. Porque la sentí, la madre. Sin oír. Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? ¡Noticia del momento! ¡Va a contar una historia random! Le acaban de comprar la hamburguesa número 500. Fui a almorzar acerca a una universidad y encontré un grupo de personas, un grupo de muchachos. Me saludaron y yo no sé por qué estaban hablando de operarse. Y yo llegué y había una chica y me preguntaron, oye, ¿cómo que usted, si yo me había operado alguna vez? Y yo le dije, las tetas, no, mentira. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y él me preguntó, ¿pero usted tiene que operarse? Y yo le dije, no, sí, de la nariz. Tengo que hacerme una rinoplastia y enderezar la nariz para poder respirar bien. Sí, camarada. No es para abrirse su cuenta de TikTok. Mi cuenta es que la chica me dijo, en serio, deberías hacerte una rinoplastia. Yo creo que se te vería bastante
bastante bien. Y yo como en ese tema de conversación, yo le dije, ah, gracias. Y yo, a ti también te quedaría bastante bien una rinoplastia, así como que te endaracieran esta parte. Ahí viendo el amigo de la tipa, ella se hizo una rinoplastia el año pasado. This is the worst. Le hubieras dicho, ¿con qué cirujano fue usted para no ir ahí mismo? Quería mandarlo. No, eso sí debe ser re loco, ¿eh? Porque no solo es de operarse ya, sino ¿quién le va a abrir a uno ahí la nariz? Si hay alguien que hace rinoplastias de dos por uno, no. Él no es. Usted va y le dice, ven, le hago la rinoplastia, también hago aumento de pechos. Y soy repartidor de hamburguesas, gente. Ahí no es. Ahí no es. Es la noticia pop del momento. Que Doja Cat fue a hacer un concierto a Paraguay. Dice que se portó así como toda una... Así, como toda mamona. Una... perra. Dice que todos sus fans andaban ahí bajo la lluvia tratando de llamar su atención así de su habitación. Oye, y no salió. Madre. Obviamente no es su obligación, pero va a meter a Twitter a decir que los paraguayos no sé qué y no sé cuánto. O sea, puras cosas mal. Y que supuestamente le dio corazoncito a un comentario que decía algo así como, esos paraguayos no tienen para sus alimentos o las escuelas de sus hijos, pero sí para conciertos. Y ella le dio corazón. ¡Mamona! Eso sí es otro grado de mamonería. Ah, mamoncita, mija. Cosa quedó en que ella se retractó, pero al mismo tiempo quedó así como que ya no quiere hacer música nunca más porque dice que no nació para estar soportando a la gente. Yo pensé que había paraguayos. Hasta que no desaparezca Paraguay del mapa, no vuelve a hacer música. Pero sí se disculpó y hasta hizo un mini concierto en vivo así en su Instagram. O sea, ¡qué mamá! Sí, sí. No, voy a faltar al concierto, gente, pero va a ser un live stream acá desde mi hotel 5 estrellas. Pensar correcto es lo que hago. En la defensa de Doja Cat dicen que pues ella no nació así siendo famosa. Obviamente no va a saber cómo tratar ese tipo de situaciones. En cambio, Miley Cyrus y así, ella creció siendo Hannah Montana toda su vida. Va a sonar feo, pero eso pasa lo mismo que en el amor. A veces la persona correcta para ser famosa no es la persona que literalmente sea llamativa, que le interesa a la gente para ser famosa. Por eso dicen que los famosos tienden a ser polémicos porque llaman la atención. Si fuera alguien políticamente demasiado correcto, sería aburrido. Ajá. Sí, no llamaría la atención. Necesitamos que sean drogadictos, la madre. Estamos con problemas emocionales. ¿Y cómo se le va a reclamar también a alguien que vive hablando en sus canciones de drogas, de alcohol y de que le vale madres todo el mundo? A los reggaetoneros, que culos, tetas, espanochas. Y usted lo tuvo una entrevista. No, acá mi familia ante todo. Y nada, siempre apoyando. Todo sucedió gracias a Dios. Ni siquiera sé quién eres. Esa es una noticia. Ahora Douglas nos va a dar. ¿Ahora te toca a vos? No, ahora Douglas nos va a dar las. Pero si vos nos hablas. Las de Twitter, porque yo no sé nada. Yo decía algo que se te ocurra. No estudié comunicación ni nada. ¿Lo viviste este mes o qué? Pues sí, güey, no mames. ¡Gente, premios Grammy! Ah, yo lo que vi es que Justin Bieber andaba en tendencia porque se vistió raro. Ay, si es con que el traje que le prestó a su papá. O sea, si a nuestro editor no le da hueva, aquí va a estar apareciendo una foto. Si no, lo sentimos. Este noticiero está en proceso de convertirse en el mejor. No, no esperen grandes cosas como imágenes y cosas así. Se vienen cositas. Otro tema, chicos. Bueno, todo el mundo sabe lo que le pasó a este Shocas. Yo creo que sí todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, lo de Katy B. También es como que para opinar y todo eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? Yo siento que fue algo vergonzoso. Y si hubiera quedado nada más en algo vergonzoso, si él lo hubiera admitido en directo esa vez que se le vio y hubiera enseñado los tweets y no los hubiera borrado. Porque ahí fue cuando empezó la polémica, cuando la gente dijo, ay, tiene una cuenta secundaria, y borró todo. O sea, estaba muy avergonzado. En un punto, él dijo que se sentía orgulloso de eso. Y después dijo que ya no. Es que ese es el tema. Sí, que él se puso a la defensiva cuando se lo encontraron. Y después ya no le quedó de otra que disculparse. No, puede ser un no ya, no que le haya, ya no queda de otra que disculparse, sino que ya por fin se dio cuenta que estaba mal. En mi opinión, siento que todo hubiera estado bien. O sea, ¿quién no tiene una cuenta secundaria para andar diciendo pendejadas, va? No, sí. Nadie. Renata, usted es la que me comenta en Twitter. La que desgraciado. No, la del Mariana, el comentario del Mariana. Vaya, eso es lo que les digo, pues. O sea, una cosa es, yo qué sé, estar escribiendo pendejada, pero ya estar escribiendo mal, o sea, ser hipócrita, pues, de que, sí. Ay, me cae súper bien, digamos, Douglas, y después tener una cuenta secundaria en donde hablo mal de él, no tiene lógica. En los comentarios, la verdad, el que da las peores noticias es Douglas. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay.
Güey, ¿qué opina lo del Chocas? Que el Chocas no va a cambiar. Otra cosa que le critican mucho es que él siempre dice que es muy competitivo y que quiere ser el mejor. ¿Pero el mejor en qué es? Haces directos, tampoco es que hagas películas de Hollywood o algo así. O sea, no puedes ser el mejor, es algo subjetivo si te gusta un directo o no. Puede tener más viewers, pero eso no significa ser el mejor. Muchas veces los números no definen calidad. No, pues, por ejemplo, yo soy la mejor, ¿verdad? Pero los números todavía no... Y a mí, ¿sabes qué me da risa? Que el Chocas siempre se hablaba como, soy re maduro, la gente que me ve es muy madura, yo soy un hombre serio. Y no, es que hay un comentario de la cuenta que a mí me da mucha risa, y es donde él dice, ¿cómo te vas a comparar como el Chocas si él es el mejor y yo no sé qué más? ¿Qué tal tienes que estar para tú mismo de otra cuenta responderte a ti mismo? ¡Para subirte el ego, la madre! No, pero siento que es normal esa actitud como él, que se la pasaba encerrado en su cuarto, solo. Y, digamos, yo siento que tarde o temprano igual le va a pasar a Douglas, ¿verdad? ¡Hala! ¿Cómo se nos pudo olvidar en polémica? Willy Rex hizo una serie de comentarios en Twitter. De The Grefg. Y The Grefg le mostró las nalgas. ¿Sí vieron esa parte que Grefg le mostró las nalgas? Chismecito, contá. Bueno, Willy Rex estaba molesto y de la nada comenzó a tirarle a Grefg. Le tiró varias cosas, así que, por ejemplo, cosas ya personales. Comentarios de su pasado, polémicas que ha tenido Grefg en el pasado. Y cada vez que terminaba un tweet decía, ¿sigo? Y en una parte le dijo de que no tenía sentido lo uno y lo otro. Grefg le responde diciéndole, pidiéndole disculpas, y en al final del video se baja los pantalones y le muestra el trasero. Te voy a enviar un NFT para que lo añadas a la colección. Y todos contentos. Ahí va. Yo no vi eso. Yo tampoco. Parece esas peleas en donde uno así, una persona introvertida, ya está harto de que el extrovertido de la clase esté vaya a llamarlo así para que se junte con todos. Y uno ya explota y... ¡No quiero ser tu amigo! ¡Eres una basura! ¡Sigo! ¿Quieren saberlo? ¿Están listos? Para saber su futuro, su suerte, números de la suerte. Empezamos porque son 12. Son 12. Hijo de su madre, ¿y dónde están? Mercurio estará en tu signo hasta el domingo, dice. Pero concretamente ese día se encontrará en cuadratura a Plutón en Capricornio. Esto te creará mentalmente... para una lucha de poder entre las ganas de... Ok, Aries, tu palabra del día, ahorros. Géminis, nuestra semana. Dice, si tenemos una negociación laboral pendiente, Mercurio en Aries, haciendo sextil Saturno en Acuario, nos va a ayudar a que todo salga genial. Apuesten, métense a cosas así con la mafia, ustedes van a salir bien. Capricornio. Te seduce el amor. Capricornio, el amor te seduce y podrías acabar en una especie de trampa. Te alejarás aquello de que te preocupa y lo harás una mirada puesta hacia una... Venga, que se está madre, eso parece poesía. No te refugies en tu pareja, pero tampoco te lo tomes con algo frecuente y constante. Trabaja en tu individualismo, es necesario. Capricornio, mucha autoestima. ¿Tenéis los Capricornio? Géminis. Espere, Géminis. Dinero y trabajo. Tienes facilidad enorme para no dejar nada por hacer. Por eso hoy tendrás que tomar algunas represalias a la hora de abordar determinados... Malas hermanas. No viene a abortar, gente. Géminis, malas hermanas para abortar. El chiquillo puede nacer. Tauro, aquí tenemos a un Tauro. Tauro es el de los cuernos, ¿no? Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Su relación de pareja, amigobios, amigos con derecho, como quieras llamarlo, barra prostituta, pasará por un buen momento esta semana. Dice, esta semana no te afectará tu disfunción eréctil. ¡A la verga! Va, la cosa es que a todos nos va a ir genial, nadie se va a morir, todo cool, maravilloso. Todos los demás signos, aprovechen su vida. ¿Qué signo es usted? Aries. Uy, verga, pero usted acá le apareció una relación amorosa, desgraciado. ¡Ay, bien escondidito te lo tenías! Hoy puedes tropezar quizá en otras... casualmente, con un amor del pasado que te traicionó. ¿Cómo así? ¡No me la creo!
alguien con mucho poder de convicción. Presta atención porque podrías fácilmente caer de nuevo en sus redes y te complicaría la vida. ¡Super yo! ¿Te sientes identificado? ¡Sí! Identificadísimos todos, ah, así me gusta. Suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito. Es que como se pueden dar cuenta, estamos re felices por estar los tres juntos de nuevo. Sí. Y mi cuenta fake, man. Ay, ojalá nunca se vuelvan a reunir esos Douglas. El comentario en el video de YouTube. Douglas me cae mal, lo veo más gordo de lo normal, asqueroso. Y abajo, Renata está súper hermosa, mamacita linda, empoderada siempre. Reina, no cambies, siempre sé tú mismo. Ya, llegamos al fin de esto. Vamos a procurar hacer las noticias más semanales y más actuales, ¿sí?, para que no se las contemos un mes después. Síganos ahí está, en Instagram. Ahí está el Instagram de Douglas. Síganos en Instagram, suscríbanse, Jetselai. Yo ser Douglas. Sigan a Renata en Free Fire. Síganos en todos lados, menos en la calle, porque les pagamos denuncia. ¡Sí! Sí. Si nos siguen acosen, no me entiendo. No, al revés, no nos acosen. Puta madre, ya me tiré ahí, no. Así acósenlo, a él le gusta que las mujeres lo acosen. Si son mujeres que se consideran guapas, acosen a Douglas. Que se consideran, dice el desgraciado. Va pues, chao, en donde sea que nos estén viendo. Chao. Adiós. Chao.